Lucas Pastorino Cabo habla con el sosiego que dan los años y con una sonrisa amplia y limpia que nunca se marcha del todo de su rostro. Fontanero, herrero, mecánico, pertenece a esa generación que dio valor a aprender bien el oficio. Nos habla de la niñez, esa que tenía mucho de natural y bastante de salvaje, de sus inicios en el baloncesto, donde fue un pionero en tiempos de pelo a lo afro. Y también nos refiere al servicio militar que realizó en la Marina de Policía Naval, está claro que daba el perfil. Y cuenta cómo sacó su plaza por oposición y por perseverancia en el ayuntamiento, donde fue un contumaz sindicalista. Nos relata cómo se empeñó en formarse, ya entrado en años, de lo que quedó un graduado escolar con sobresaliente en el centro de adultos. Con el tiempo fue descubriendo un interés por el arte, en concreto por la forja. De ello ha quedado para la historia de Chipiona una obra suya, el camaleón en acero inoxidable que nos mira camuflado desde la rotonda. Lucas Pastorino Cabo. Antonio Lucas. Antonio Lucas. Hay en Chipiona más de algún Antonio Lucas, ¿no? Hay un montón. ¿Y todos son familia o no? Sí, porque eso viene, ese apellido viene del Moral. Casi todos son del Moral. Uh-huh. Y mi abuelo era del Moral. Total. Y todos los del Moral nos tocamos aquí en Chipiona. Uh-huh. Y un montón de Lucas, casi todos del Moral. Yo no conozco ninguno que no sea del Moral. Uh-huh. Y Antonio, bueno, Lucas y varios. Claro. Y los que se llaman del Moral Rodríguez y 7000 también. También. Uh-huh. Del Moral y... Del Moral y más que Mora. Usted nació en 1952 en la histórica calle Cemento. Pues sí. Justamente pegado a la zapatería de Amador, el abuelo de Rocío Jurado. Entonces usted nació casi en la misma casa al lado de donde nací yo, que nací en la casa del maestro Parillo. Pues sí, a unos 40 metros, a 40 metros no llega. No me acuerdo usted de allí. Era chico, pero vamos, usted era más chico todavía. Fíjese que yo no me acuerdo de esa casa. Tú eras muy chico. No, claro, dos años cuando murió mi padre. Sí, claro, yo me acuerdo de usted, de tu hermano un poquito más mayor. Uh-huh. Vamos, yo asomarme allí, estaba allí donde tenía la barbería Paquito. Sí. Maestro Palillo. Maestro Palillo. Que después supo, lo puse en la barbería y allí fueron a vivir, total. Y yo me acuerdo de tu padre allí, ustedes. ¿Eh? Allí los niños allí velando. Un cuadro, vamos. Un cuadro, sí. Me acuerdo. Cuando ocurrió aquello. Bueno, me ha dicho usted al lado de la zapatería de Amador, el abuelo de Rocío Jurado. ¿Tiene algún recuerdo de esa zapatería o? Mucho. Estábamos siempre dando la lata allí. A los niños. Uh-huh. Y estaba allí el Mahogo y cantaba mexicano. Mi padre iba allí por las tardes a tomar el vasito y nosotros llenando la lata. En fin, teníamos mucha amistad y mucho. Y me arreglaba todos los zapatos de mi casa y uh-huh. Iba a mi vecino, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo muy bien de todo eso. En aquella época ya Amador era un hombre ya mayor, ¿no? Sí, yo. Amador sería de la edad de mi abuelo, por lo menos, claro. ¿Y cómo recuerda el resto de la vecindad? Allí había. Estaba Paco Porta, al lado de la Corea. Estaban esta gente de los Gutiérrez, el Farista, en fin, había. Y los Pulidoros. Uh-huh. Más acá estaba también. Mi tía Francisca vivía al lado de lo de Vito. Me acuerdo de todo lo que pasa. El Chato. Gente selecta, ¿no? Gente selecta. Bueno, hombre, para mí eran selectísimas. ¿Y la Corea estaba allí ya? Hombre, ahí había el cafrerío más grande. Allí iba todo el mundo, toda la gente de mediana edad, ¿no? De 20 años, de 30, de... Y yo era un niño y allí estábamos empleando la lata y algunas veces escuchaban y después anécdotas que contaban. Aquello era... La Corea era muy célebre a cuenta de eso. Uh-huh. Y Pepe Coreano nos estaba siempre echando a todos los niños. ¡Venga, fuera!
Cuanto más echaba, más entraban más después. Aparte de divertirse en la Corea, en su niñez, ¿a qué juego jugaba? ¿En la misma calle o se iba a otro sitio? Allí en la misma calle, Guamorteje, uh-huh. Y ya al Marro. Marro ya nos íbamos más lejos, para la Placita Pío XII. Al vuelo nos íbamos a la calle larga, a la calle de los adoquines, uh-huh. Que hacíamos los uñuelos, ¿eh? Uñuelos, sí. Entre dos adoquines, y allí, en fin, la calle que es esta, ¿no? Sí. La otra. Para verla. ¿Y los aguerreos? ¿De usted participar alguna vez en aguerreos? Claro, los aguerreos se ajustaban en la escuela. Venga, un aguerreo el santo contra la plazoleta, ¿verdad? Y yo, como no era ni el santo, ni la plazoleta, ni el barrio, me apuntaba donde me cogía. ¿Dónde te cogía? Usted tendría que ser demoledor, ¿no? Porque usted siempre ha sido fuerte, ¿no? No, yo era un niño, los aguerreos eran para niños más grandes. Claro. Yo era de los más chiquetillos que siempre. Uh-huh. Era de un cuerpo, pero era de los más chiquetillos. Uh-huh. Ya después, cuando ya empecé a crecer, eso empezó a perderse. Los aguerreos empezaron a perderse. También, menos mal. Allí pegaban los peñascados como el que tiraba una breva, igual. ¿El colegio? ¿En qué colegio estudió usted? Yo estuve en Las Monjas hasta los 6 años. Y después, pues, me mostraron para ir a Las Palmeras. Estuve con don Antonio. Pero por lo visto con Antonio estaría yo 1 año. Y después en la escuela de al lado, para los más chiquetillos, vino don Javier. Bueno, pues 2 o 3 maestros vinieron. Hasta que se quedó don Javier. Y uh-huh. Ya con don Javier pues terminé hasta los 9 años. Así que me fui para... Nos llevó mi padre a la escuela de los curas. Y allí hasta los 14 años prácticamente. ¿Cómo le fue la escuela de los curas? Muy bien, muy bien. Yo tengo buenos recuerdos de aquello. Uh-huh. No muy mal, hombre, algunas tonterías, algunas cosas. De vez en cuando escapaba una bofetadilla. Una bofetadilla en un bofetón y salía el niño robando. Uh-huh. A mí no me pasó, un cordonazo me pegaron y todavía me duele. Todavía duele. Me pegó un cordonazo por aquí atrás, me cruzó la cara y me pegó con el nudo del cordón me lo dejó señalar la cara. ¿Y por qué no sigue usted estudiando? Porque me metió mi padre en verano con los polancos y aquello, yo me estaba ya a gusto. Total, yo le dije que no, yo me quedo aquí. Y mi padre pues, tampoco me dijo, yo dejé una beca en la escuela. Uh-huh. ¿Cuánto, acuerdo cuánto era? Pero bueno, una beca. Y digo, pero no fui más. Estaba allí a gusto trabajando con los polancos. Me quedé allí, no seguí más. Recuerdo que luego finalmente usted se sacó el graduado escolar. Pues exactamente, con un señor maestro. En el Centro de Educación de Adultos. Uh-huh. Uh-huh. Pues sí. Verá, más que nada era para tener algo que... Para el trabajo, quizás. No, yo había entrado en el ayuntamiento, un certificado uh-huh. de estudios primarios. Uh-huh. Que era lo que exigían, porque era lo que podía yo tener en ese tiempo. Pero quise también sacar algo más moderno, algo más eso, algo más... Sí. Uh-huh. Más actualizado. Más actualizado, exacto. Con nota de sobresaliente. Pues sí. Es que yo traía muy buena base de la Escuela de los Curas. Uh-huh. Yo traía muy buena base allí en matemáticas. Dejamos de dar historia y geografía, gramáticas y dábamos. A los 11 años, porque empezamos a estudiar oficialía industrial. Uh-huh. Y ya luego se centraba en matemática, aritmética, física y química, dibujo industrial, en fin, uh-huh. cosas de esas orientado al oficio. Y entonces yo en matemática entonces venía muy bien. Vamos, venía bastante bien. Bueno, antes de entrar en el ayuntamiento, que esto hablaremos luego, ¿usted con los polancos qué trabajo desempeñaba?
De todo. Primero le pusieron de fontanero, con Enrique, llevaba la fontanería. Y estuve con él, pero cuando hacía falta en el taller, pues me quedaba allí con los hierros. Y también como la mecánica no la tocaba mucho, le gustaba más yo. Y a mí la mecánica tampoco me hacía mucha gracia. Bueno, sí me hacía gracia, ¿no? Claro. Porque no me llamaba más la atención los hierros y las fraguas, esas cosas. Total, ellos captarían que me gustaba más y, claro, y me ponían allí. También ya cuando vinieron aquí a Víctor Pradera, vinieron los Polancos. Vamos, yo estuve allí en el punto y después un par de años en el punto y después ahí en Víctor Pradera. Pues empezaron a coger coches y eso. Y ahí me mandaba los trabajos más oídos. Más oídos, ¿no? Que era lo más pesado. Lo de los escapes de los coches. Y ya me remató. Digo. Veía un coche, uff. Otros sí me gustaban, ¿no? De un motor ya más limpio, más esto, los otros. Eso sí me gustaba, pero cabía que había unas faenas en que a mí me verían más terco, qué sé yo. Claro, ya, para este. Este lo quita. Uh-huh. Me acuerdo, yo dejo. No, eso para Lucas. Hombre, me acuerdo. No sé si ha desarrollado usted otros trabajos, aparte del ayuntamiento, entre tanto y tanto, entre los Polancos y el ayuntamiento. No, verdad, siempre he trabajado esas tres cosas. Y la albañilería, pero ya en mi casa, ¿no? Claro. La fontanería, la herrería y mecánica. O sea, ¿que es usted un manita? Bueno, por lo menos lo he tocado todo eso. Es que yo he hecho, es lo que he hecho toda mi vida, es tres cosas. El campo ni hablar. No. No me gusta, no. Vamos, en el campo ni. La albañilería me gusta y la carpintería, pero porque están relacionados mucho con. Pero lo de. Hacer lomo no, ¿no? Hacer lomo no. Me gusta más. Comerte el lomo, ¿no? Me gusta más la vina que el vino. Al revés. Me gusta más el vino que la vina. ¿Y en qué momento dice usted, voy a trabajar en el ayuntamiento? ¿Fue usted a buscar trabajo? ¿Lo llamaron? ¿Eso cómo vino? Eso hubo una. Estaba. Yo cuando vine en la mili, pues hubo una. Estaba la cosa mala. Estaba recién muerto Franco. Y de trabajo estaba la cosa mala. Y entonces me presenté yo una oposición a que vino una ley de algo de que iban a echar gente para acá. Y no sería presenté, los pactos de la Moncloa, ¿no? No me acuerdo qué era, ¿no? Porque era, pues eso sería en el 75, eso sería en el 77, 78, así. Pues muy probable que fuesen los pactos de la Moncloa. Que iban a echar gente, que iban a esto, lo otro. Y me presenté, digo, mira, yo me echaba, me presentaba a ver qué cae. Pero aquello era todo mentira. Aquello ni aquella gente, bueno, eran analfabetos, ¿no? Muchos, ¿no? Y decían que lo iban a echar, pero después era mentira. Coño, y dije, pues no, ya más gente, no esto, pues y lo meten y ya está. Claro, y está. Me parece bien, pero que no nos embromen a nosotros para hacer un paripé. Eso. Y ya por ahí me tocó a mí ya el mus propio. Y ya en el 83, por ahí. En el 83, en el 82, 83, hicieron una convocatoria otra vez para fontaneros, hicieron varias. Fontaneros, y me presenté. Pero también había otro paripé ahí, pero lo reclamé. No, yo estaba dispuesto, ya estaba yo, que no venía yo de nuevo ahí, no, que me la habían pegado. Ya sabía cómo funcionaban las cosas. Digo, aquí me van a tener que matar. Total, y. Al final me cogieron porque como yo dije que iba a demandar y todo eso, porque resulta que pedían el certificado de escolaridad para un puesto que necesitaba un certificado de estudios primarios, porque era de un D, y en aquellos tiempos era así. Y resulta que le dieron el gane al otro y como yo empecé ya amenacé, digo, entonces vamos a ver. Entonces había más mío que ahora. Ahora no me digo, bueno, ahora para adelante, con lo que sea, ya está. Y
Y resulta que el que había entregado un certificado de un maestro que había hecho un curso de certificado de escolaridad. Vamos, escolaridad, sí. De escolaridad. Claro, y lo invalidaron y me nombraron a mí. El otro también se quedó allí, que me pareció muy bien, pero que no me haga esos paripeles, que fue Claro. otro paripé. A mí Sí, los sí. paripeles aquí me van engañando a mí, como, vamos, engañando a la gente, Sí, a mí ya, y a todo el que entró, y a todo el en que ese tipo de podía. cosas siempre se han cruzado Siempre los diversos. políticos, vamos a hablar de políticos. No, y sino cuando no eran políticos eran sagas familiares. Eso, sí, pero relacionado con los políticos. O eso, sagas familiares allí con poder, también, no había. ¿En aquel tiempo ya estaba usted en labores sindicales o eso fue después? Eso fue después. Aunque yo empecé a tocar esto de los convenios y eso, empecé a trabajar con Higinio, eso sería por un año o 2 años antes. Empecé a trabajar con Higinio, Higinio decía, no, eso no vale para nada los convenios. Y bueno, pero yo los voy. A negociar, ¿no? Y me fui a Comisiones Obreras y a la UGT. Me dieron un convenio cada uno. Digo, esto es mío todo, vamos, mío. Todos son derechos que yo tengo. Claro. Y el otro decía que no. Bueno, total. Al final me quiso que firmara una nómina. Digo, y no la he cobrado con el finiquito. Y no la ha cobrado. No, dice, y hace muy bien con no firmarla. Total, finiquito se quedó allí. Era también de 6 meses, no era mucho, pero era mío. Y eso de esperar al año siguiente, pues vino a buscarme la temporada. Y digo, no, yo no voy allí. ¿Por qué no? Yo tenía ya que no había cobrado la nómina sin firmar. Yo digo, y además, con el ingeniero no era muy agradable. No era muy agradable, tenía sus cosas y no era muy agradable aguantarlo. Digo, pues aquí no vengo más. Y me acuerdo yo que mi suegra decía, por tanto no se puede pelear. Digo, Brea, usted supone que Ginio se muere. Yo me voy a morir atrás. Claro, es la verdad. Si se muere Ginio, yo no voy a morir atrás, ¿no? Que, Claro. no porque, vamos, yo no quisiera que se muriera ni nada, pero que. O sea, que se muere Ginio ya aquí, yo ya no. Ya yo me muero de hambre y ya está, ¿no? En fin, las ¿Cómo ha cosas, ¿no? sido a lo largo de estos años la lucha sindical? Mala, mala, mala. Siempre viendo las mismas cosas. Siempre viendo las mismas cosas. Los políticos haciendo lo que les da la gana. Impunemente, los sindicatos tampoco ayudaban mucho. Los sindicatos, cuando te venías a dar cuenta, estaban. ¿Qué te está cocinando? Están todos allí. De arriba. De ahí, por aquí. De arriba y de por aquí. En fin. Es decir, que no ha sido muy bueno el ejemplo sindical que. No. No. Eso ha sido todo un montón de maraña para cualquier cosa. Siempre estaba todo ajustado, apañado. Y además, como en el beneplácito de por arriba, de jueces muchas veces y de dirigentes de arriba, del sindicato, pasan muchas cosas. ¿Usted ha salido desilusionado de la vida sindical? Sí. ¿Salió bien o salió por patas? No, yo salí bien. O en la última, hombre, yo seguía luchando, no por el sindicato, ¿ves? Pero siempre desde la parte Crítica. crítica. Y yo terminé, me quedaban 2 o 3 meses para pa irme, para jubilarme, que ya lo tenía pensado. Y me apunté una lista así para relleno, más que nada. Y decía, apúntate, porque, ¿verdad? Y yo no sé. No, total, venga, apúntame. O sea, que con el sindicato me fui bien. Por lo menos. Se luchó. Pero vamos, yo os decía que desde donde hay que pelear las cosas desde dentro. Y güey, una pelea con los mismos sindicalistas, miren, con Manolito García. Me hace aquí porque le estamos tirando leña porque era horroroso ese hombre. Y encima te insultaba, encima te dice, leña al mono.
que alguna gente cogieron, algunos periodistas, cruzaban las notas, que a lo mejor le costó hasta algo, ¿no? Es probable que el ejercicio de la información tuviese un coste grande. Sí, sí, ¿no? Posible, no me equivoco mucho, ¿no? No. En fin. Bueno, ¿recuerda algún alcalde bueno? Menos malo. Bueno, Carlos, verás tú, los del PP no me han caído tan mal. Los del PSOE me han caído fatal. Los del PSOE también un creído, lo que era PSOE aquí en Andalucía. Y creído, pues, se le rebozaba por arriba la esto, ¿cómo se llama? Cuando está la soberbia. Tú, la soberbia. Es curioso que usted tiene un perfil, parece que da un perfil de izquierda, ¿no? Pero la izquierda y la derecha lo veo yo muy raro. Muy raro. Lo que depende cómo se mira. Como claro. Porque la izquierda también hay cosas que no... Pero vamos, que no cuadran, ¿verdad? Yo no soy de ningún partido. Hombre, lo que tengo es mi preferencia, claro. ¿No? Uh-huh. Yo no sigo ningún líder, ningún partido ni nada. Tengo mis preferencias. Claro. Este me gusta más. Este me gusta, lo que hace este o... Lo que hace la izquierda siempre es más vendible, pero vamos, yo lo quiero que sea real, claro. No que sea simplemente vendible. Sí, que no sea solo publicidad. Que no sea tu publicidad y cuando llegan ahí... no, es que ahora quieres tú que lo haga yo todo, ¿no? ahí quiero lo que dijiste, algo. Total, que no hay que ser forofo de ningún partido. Claro. Que hay muchas veces que los perros, los seguidores de ciertos partidos que para acá y para allá son peores que los dirigentes. Claro. Más perros y más horroroso. Bueno, yo he visto de todo. Entonces, hombre, he visto también gente buena, gente sensata, claro. Gente... He visto de todo. Usted que en el ayuntamiento ha sido fontanero, ¿no? Fontanero y también herrero. Herrero. Me llevaban para la herrería, en fin, he hecho de todo. ¿Cómo vio la privatización del servicio de agua? Más, no me gustó. Estuvimos peleándola, pero claro, las fuerzas ahorcan. Venía todo ya hecho. Que empezó la Lola a privatizar, después entró Manolo decía, no, decía antes de entrar que no se privatizaba. En cuanto entró, lo primero que lo privatizó. ¿Esto qué es? Otra, una tras de otra, siempre igual. O sea, que siempre ha sido difícil. Le conseguimos muy buen, ¿cómo se llama? En el pliego de condiciones. En el pliego de condiciones le conseguimos muy buenas cosas a los que fueron para allá. Uh-huh. A los que fueron, no, a los que se llevaron. Claro. Que a nosotros, porque éramos, Cristóbal era fijo, era uh-huh. fijo total. Y Ramón y yo éramos funcionarios. Entonces no podíamos elegir, ¿no? Pero no, uh-huh. yo me quedo aquí, yo no nos movemos, hombre. Estaría por ver. Y los demás fueron. Además estaban contratados, sí, no tenían sí. la cosa de fijo, de. Sí. Claro. Y fueron todos para allá. Uh-huh. Vamos, escaparon bien, ¿no? Porque tenían un pliego de condiciones muy bueno. Tenía un convenio para ellos. Uh-huh. Bueno, ha desarrollado usted otras actividades más lúdicas, como el baloncesto. En el baloncesto tiene usted una historia, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezó usted en el baloncesto? Con 12 o 13 años. No, ya en la escuela. En la escuela ya con 11 años, por ahí. Íbamos allí en la escuela, había un equipo, en fin. Y ya luego, cuando ya me quité de la escuela, pues seguí con esta gente... que también empezaban ellos. Uh-huh. Prácticamente empezábamos. Juan Luis, Roberto, Juan Carlos, Clavé, el Laigo, Pepe el Laigo, ¿qué más había? Juan Naval, también estaba por allí. Sí, había más. ¿Eso es lo que se llamaba la Juventud de Regla? No, eso empezó a llamarlo los arcones. Los arcones. Ya después nos fundimos con el Juventud de Reglas. Uh-huh.
Pero jugábamos, nos pegábamos unos palizas, eran mayores, nosotros. Claro. Y nos pegábamos unos palizones, pero ya después hicimos un equipo, éramos 6 o 7 nada más, no éramos más. Y después ya nos juntamos con la Juventud de Regla, y ya había 5 o 6 de allí, por lo menos, seguimos. Lo de Juventud de Regla, Manuel Suave, Pichilín, Manuel Miranda, Navarrete, Pichilín, Cortés, es más, bien, uff. Bueno, siempre, no me acuerdo más. Bueno, no, ya nos iremos acordando si procede, ¿no? ¿Y cómo fueron aquellos años del baloncesto? Porque medios no habría mucho, ¿no? Aquello nosotros nos comprábamos el balón, nos buscábamos las camisetas, nos las comprábamos. Y entonces le pegaba patada al balón. Y los balones le pegaba tu patada en aquellos tiempos y le salía un tomate. y ponemos a duro la patada. A duro la patada. El que le dio una patada al balón tenía que pagar un duro. Porque no dolía, ¿eh? Claro. ¿Y qué competición jugaron ustedes? ¿Alguna categoría? En los arcones no. Los arcones no nos federamos. Ya después, estaríamos un par de años ahí, jugábamos entre nosotros. Ya hicimos ya un equipo de entre Juventud de Regla y los arcones. Vamos, después se fundió todo en uno, Juventud de Regla. Pues, estábamos federados y no sé qué categoría, pero sería muy bajita. Íbamos a Algeciras, íbamos al puerto, íbamos a varios. Íbamos una liga, varios años. ¿En algún autobús, cada uno en su coche? Alquilábamos una. Padre Pino nos llevó una furgoneta que tenía. Sí. Damián Jurado, los jurados Damián, también nos llevaba la furgoneta, allí todos amontonados. Más, de algunas veces en coche no tenemos entonces. Coche no tenemos ninguno entonces. Después Juan Luis compró uno, pero eso fue ya más tarde. Entonces ahí alguna vez alquilábamos algo. En fin. ¿Y hasta cuándo estuvo usted en el baloncesto? Bueno, federado hasta que me fui a la mili. Ya cuando volví a la mili tenía una lesión de menisco y me la hice allí en la mili y jugaba las parranditas y eso, pero ya no estaba yo para. Pero después me repuse un poquito y con 35 años iba yo a echar las parranditas, ¿cómo se llama? Las pachanguitas. Por cierto, ¿dónde hizo usted la mili? Estuve en Cartagena, después en Madrid y luego ahí en San Fernando de la Carraca. Al menos Cartagena era más sitio, ¿no? Sí, era. Tenía mala fama, al menos. Sí, un campamento. Yo estuve allí 20 días nada más. Porque me llamaron, me cogieron para la policía naval. Yo no quería ir. Y total, me acuerdo de una anécdota que nos preguntaba un teniente. Bueno, ¿usted quiere ir a esto o lo otro? Y uno decía, sí. Y le digo, bueno, y si digo que yo no quiero ir. Ah, usted va voluntario, sí, es lo que preguntaba. Y bueno, si yo no quiero, dice, es mejor que diga, es mejor que diga que eres voluntario. Me hizo gracia, una gracia muy, muy, bueno, me reí también. Total, va a Madrid, y allí estuve 2 meses, y ya juramos bandera y vinimos, y después teníamos que ir otra vez a Madrid. Y después nos destinaron a la Carraca, uno a la Carraca, otro y a Rota. Era lo que había, para la policía, eso era los destinos. La Carraca, para las guardias de, sobre todo de control y eso. Y en Rota también. ¿Cómo recuerda la mili? ¿Como tiempo útil o tiempo perdido? Hombre, las dos cosas. Las dos cosas a la vez, para gente que no. Pero sí. Porque se aprende muchas cosas y se ven cosas y también un descanso. Entonces teníamos ahí los hombres. Ahí había una cosa que te cortaba, la mili. Entonces tú no hacías muchos planes hasta después de la mili. Y entonces era una transición.
Y dice, yo me lo tomé así, como una cosa, venga, vaya, de aquí nos vamos a ir cuando ya salgamos. Buenos compañeros, unos ratos que se llaman, pero uh-huh. no es que te lo diera él, pero a lo mejor me olvidaba que estaba allí. Sí. Y dije, bueno, esto es para siempre. De vez en cuando sueña uno que tiene que volver al cuartel. Sí, yo, oye, es verdad, eso soñaba yo. Ya hace mucho tiempo, pero más de una vez, que sí, que no, que mire ahí, que yo estaba aquí. Pregúntale al maestro, tal, soñando, la visca. Claro. Dos o tres veces, oye, pero ¿tú cómo es? ¿Tú? Por cierto, ¿en qué año hizo usted la mili? Yo salí en el 74, en mayo del 74, y terminé en el 1 de noviembre del 75. A los 20 años murió Franco. O sea, que en fin. Me cogió allí el final de Franco, estaba allá. y nos ponían a hacer. Me tocó a mí haciendo guardia. Nos turnaban. Claro. Ponía, venga, 2 meses aquí, 2 meses allí. Y cambiamos de guardia. Uh-huh. Y me tocó a mí en el control de la carraca. Y un sargento. Que estaba, que vienen los comunistas, bueno, estaba siempre igual, este tío está obsesionado con eso. Y claro, pero no es que lo ordenara gente, se lo ordenaban de arriba. Un Z, una pistola, tres cargadores, el Z con uno puesto, y la pistola con uno puesto, y tres cargadores del Z de 52 balas o algo así, y dos de la pistola. Uy, eso caído que es. Déjalo ahí caído, sí. Mientras suene el sonido, déjalo caído. Total, y hacíamos las guardias ahí, cargados de balas. Vamos, presto para el combate, como se suele decir. Dispuesto a pegar tiro. Pues había mucho miedo. En los cuarteles había mucho miedo. Total, yo me tenía que ver, me tenía que haber ido el día 15 de octubre. Uh-huh. Y nos retuvieron ahí hasta el 1 de noviembre. Pero al final no, yo digo, pero tú que voy a tener mala suerte, hasta mala suerte para esto. Y luego cuando ya me licencié, ya total. No, se notaba el miedo que había en el ambiente. De, Franco, ahora, tú. Y se murió Franco, tú ahora, Por eso la transición no se hizo tan bien, había mucho miedo a que se cerró en falso. Y hoy, 40 años después, está saliendo la pus de los problemas metidos debajo de la alfombra. Ah. En aquel tiempo se hablaba que si era más conveniente el pacto o la ruptura. Ajá. Y hay gente que dicen ahora que lo suyo sería la ruptura. Pero claro, la ruptura no garantizaba que la democracia siguiese adelante. Ajá. La ruptura era cambiar todo. Leña el mono otra vez. Cuestionar todo. Entonces al final pues salió lo que salió, que tampoco ha sido malo, pero tampoco bueno. Hombre, Humberto era un paso delicado. Era, la verdad, que era un paso delicado. Vamos, se entiende. Quien lo vivió fue los abogados de Atocha, ¿no? Matanza de Atocha. Total, esta gente se han sido siempre muy duro. Esto es suyo y suyo y ya está. Total, y al final pusieron voluntad y evitaron males mayores. Sí, pero quedó mucho que desear, muchas cosas. Sí, y la corrupción siguió. Claro. Se hicieron leyes, pero la gente se acertaba. El más pintado. El que hizo la trampa. Los políticos, los más pintados, son los que hacen estas cosas. Pero bueno, otra vez los políticos que... Todo lo mismo. Lucas, usted está felizmente casado con Cristi Mellado. Pues sí. ¿Cómo la conoció? Yo la conocí de toda la vida. Pero un año pues coincidimos en una feria de Pinar. Entonces ese día conocí el Pinar en la fiesta Pinar ahí al principio, allí pegado a la carretera, la ermita, ¿no? Vi una ermita allí, ¿qué coño? Sí, vi, sí. Una escuela, colegio. Total, ahí. Y ahí empezamos a charlar, para acá, que si toma, empezamos esto, salí, total.
Y así. Pero vamos, yo era muy amigo de su hermano, pero ella estaba fuera y la conocía, pero nunca había tenido mucho trato con ella, de hola y adiós y tal. Pero aquel día pues coincidimos, empezamos a hablar y tú. Y hasta el día de hoy, ¿no? Y hasta el día de hoy. Hasta hoy día. Hasta hoy día. Y ya hoy los matrimonios no duran tanto, ¿no? El matrimonio, porque eso está mal. Vamos mal, ¿no? Hay cierta libertad, pero tampoco es tan ligero como se divorcian, no aguantan mucho, ¿no? No me gusta. No me gusta que se esfuercen más, ¿no? En mantener. No tienen ese compromiso que había antes en los matrimonios, eso creo que está perdido, ¿no? Eso un poco de gente antes tenía eso muy. El matrimonio para toda la vida, hay que llevarse bien y esto y lo otro. Y para acá. Eso lo teníamos metido nosotros Y la realidad ha demostrado que no. Por lo menos las nuevas generaciones que se ven de otra forma, de otro punto de vista la vida. Tiene. No sé de dónde viene todo eso, porque. Yo a mis hijos no le he inculcado cosas así, ¿no? Bueno. Pero las traen de la calle, en las escuelas, ¿no? o indirectamente lo cogen, no sé dónde les llega eso, pero son diferentes, tienen unos valores diferentes a los nuestros. Sí. Algunos serán mejores, pero otros no son tan buenos. No, la responsabilidad, yo creo que la. La responsabilidad. Aunque, como en todo, ¿no? Hay gente que son más responsables que otra, pues sí. Y ya está. Hay una generación, por ejemplo, en cuanto a preparación académica, una generación bastante interesante, ajá, académicamente hablando. Luego sí, está sí. La gente que nunca estudia, pero bueno, eso lo tenemos siempre. Claro. Yo me acuerdo que mi madre me decía, siendo yo más joven, decía: Juanito, ya nadie quiere a nadie, ni nadie aguanta a nadie. Lo decía por lo de las novias, los matrimonios y eso. Y eso fue hace ya más de 40 años cuando me lo dijo. O sea que eso viene en evolución, eso venía ya. Venía ya, pero ya últimamente que está. Y con esto del divorcio, ahí lo que pagan son los niños, más que nada por los niños. Es los dolientes. Es un trauma para los niños, ¿eh? Padre para cada uno por un lado y esto y lo otro, eso vive muy mal. La situación a veces dramática. Y siempre cogen, también. Hombre, hay situaciones que hay que dejarlo, ¿no? Pero otras por, qué sé yo, tonterías, caprichos y tonterías y yo tengo más cojones que tú. Por cierto, recuerdo que en su casa. Creo que vivía, yo fui allí a hacer una entrevista a una señora mayor que se llamaba Oliva, ¿no? Ah, sí. ¿Qué fue de ella? Pues ella murió a poco tiempo. ¿Al poco tiempo de la entrevista? Tenía, esta mujer cuando tú la entrevistaste tenía 93 años, creo que tenía. O 93 murió. No, creo que tenía 93 y murió a poco tiempo. Estaba muy bien, pero tú sabes, la vejez, pues, una primera vez así ya. ¿Ella era conocida de toda la vida? ¿O familia? Era, no, conocía toda la vida de la familia de mi mujer. De los que llamamos de Juanitos de los. Juanitos de la Luz. Y de la Aureita, la muy amiga de Marioli, hija de Oliva. Y ahí tenía mucha amistad. Y Oliva vino aquí con una mano de talante, vendiendo, en fin, el marido. Era carpintero, bastante un carpintero, pero por lo visto tenían allí problemas en su pueblo por ser de rojillo. No me digas. ¿Eh? Era rojillo, tenían fama de rojillo. Claro. Y el hermano era, ¿cómo se llama? Constancio. Constancio Becerra. Constancio Becerra. El joyero, relojero. A 8 y 20. Sí. A 8 y 20. La 8 y 20 porque tenía bigotas en inglés. Hay que. La bautizaron ligero. Mira, aquí en Chipiona somos muy dados a eso. La 8 y 20. Pues sí, hombre, pues.
Total, y es muy conocido de ellos, muy amigo de siempre. Y tenía mucha amistad. Y entonces, ella ya era mayor, se la llevó la hija Marioli, trabajaba en Sevilla de enfermera, uh-huh. y tenía su casa, se la llevaba allí, pero ella no quería nada más chipiona. Claro. Y se venía aquí, pasaba una temporada en mi casa, y nos enseñaba muchas cosas, ¿sí? La sabiduría de... De una persona ya mayor que ha vivido mucho. Y la cabeza como un reloj, y vivió mucho y pasado muchas cositas, la han pasado. Uh-huh. Que la habían pasado de joven y de todo. Lo tenía ahí todo. Pero vamos, era muy agradable hablar con ella. Estaba, sí. Era, no tenía nunca una mala respuesta, ni tenía... Nada. Era agradable. Era. Bueno, Lucas... De vez en cuando decía, Franco, que eres un maricón. Soltaba ahí, ¿no? Cuando ya... Desesperaba, ¿no? Cuando ya tenía otra cosa que decir. Sí. En fin. Quería decirle, ¿cuándo aparece su afición, habilidad para el arte? ¿Eso cómo aparece? Eso creo que se trae de... Se trae de chico, ¿no? Algo que te gusta... muchas veces está uno haciendo, mira lo que pierde el tiempo, mira. Y tú, cojones, no lo pierdes jugando al dominó ahí en el frigua, te lleva toda la tarde jugando al dominó del frigua. Total, lo he hecho a más de uno. Eso es una afición, ¿no? Que sé yo, pero yo creo que eso se trae, ¿no? Yo siempre he tenido inquietudes para dibujando, haciendo eso, cosas que prácticamente no valen para nada, porque... Las cosas que no valen para nada son las que más te satisfacen. Claro. Eso es lo que una vez leí yo algo de... El arte lo primero que tiene que hacer es que no sea una cosa práctica, que no sea algo... Para verlo nada más. Que no sirva nada más que para verlo y disfrutarlo y recrearte. Uh-huh. Y ya después pues... un martillo te puede hacer, pero es un hierro y un palo. Lo demás que tú le pongas ya es... Ya es arte, ya es decoración. Igual que aquí, ¿no? Igual que en cualquier sitio. Una pared y un techo, práctico. Pero el resto es todo decoración. Y una casa, los cuadros, lo esto, lo otro, la forma de las ventanas. Pues ahí está el arte. Entonces, ¿sí? No toda la gente sabe que Lucas Pastorino es el creador de la figura del camaleón, de la rotonda del camaleón. Ajá, ajá. ¿Eso cómo surgió? Pues eso fue Fernando Hermoso, quería hacer, como llevaba esto de la ecología o algo de, quiso hacer eso, un camaleón gigantesco, para la figura, para hacerle el homenaje al camaleón, en fin. Y me lo dijo a mí, y dice, tú, digo, hombre, eso puede ser, pero me tiene que dar... pero yo creo que me haga un dibujo, no, una algo, una maqueta que yo vea. Y yo, papá, una maqueta de Jaguar Camaleón, chavo. Y pone a hacerle, no, este no me gusta, el otro. Total, digo, vale, yo te voy a hacer, le dije un dibujo, y dice, no, es que yo no lo veo. Digo, bueno, ¿tú todo no te imaginas esto en tres dimensiones? Que ahora, te pego una harta a dibujar y dice, y tú me dices a mí, yo te digo, total, y se enfrió. Pero como yo ya lo tenía en la mente, digo, mira, lo voy a hacer. Digo, pues mira, lo voy a hacer. Me voy a sacar la espinita esta, que lo tenía tan claro, porque tú te pones a estudiarlo, te mira, ¿y esto cómo lo hago? Y lo otro. Hice uno, tiene 80 centímetros, una altura, lo tiene mi sobrino allí en la... Y me gustó, oye, va a salir bien, claro, lo que yo tenía en mente, pero ahora así viéndolo, claro, está mucho mejor, mucho más. Y los puse en el chusco. Entonces empezaron a verlo, oye, qué bonito, qué bonito. Y ya Fernando dije... Cambió de opinión. Que yo, pero yo sabía, digo, mira, le voy sacando la plantilla, sí, a todas las piezas, y después la multiplico las a grandes escalas, uh-huh, en un plote de eso de... Total, y le hice la plantilla, la saqué en cartón, pim, pim, pim. Y
Y ya después de ajustarle eso, pues la retocaban de lo mejor un poquito. Pues esto hago yo, sale, pues hay que coser, hay que darle forma, en fin, que no estaba hecho, pero las piezas estaban cortadas ya, estaban. Y le digo, mira, Fernando, pues tengo ahí todo eso hecho, las plantillas y esto. Y pero más grande, digo, no sé, más grande. Digo, esto va a tener 4 metros de camaleón y después va a tener para arriba 4 metros y medio o 5, voy a tener. Y dice, no, pues yo más grande los hago, porque había que meter otra materia más gordo, había que esto. Uh-huh. Y esto lo aguanta bien con esta. Quería mucho más grande. Bueno, vale. Y ya le di presupuesto, le di esto, en fin. Y me lo aceptó. Pues métele mano. Claro, ya todo el trabajo técnico estaba hecho, digamos. Estaba hecho. Uh-huh. Lo único era copiar y con todas las piezas ya y darle forma. Y ya cortaba sobre seguro. ¿Y de qué material está hecho? Acero inoxidable de 316, es el mejor que hay de palócido. No tiene muchas propiedades mecánicas como para hacer herramientas y eso no es, blando. Es más blando, pero palócido es el que usan los barcos prácticamente, el que nos oxida la baranda de los barcos y todo eso. Pues ya es una obra emblemática en Chipiona. Sí, la gente le gustó mucho. Uh-huh. Me lo siguen diciendo y a mí me gusta también. Claro. Hombre, ¿usted artísticamente a qué se dedica más? ¿El hierro, la forja, el dibujo, la pintura? Yo todo, hombre, la forja, porque la forja tiene un atractivo especial. La forma tú haciendo las cosas y tal como a martillazo, uh-huh. y le vas buscando tú, bueno, ahora le hago así, le hago, ahora como doblo esto. Y tiene el hierro, hay que entenderlo. Yo llevo mucho tiempo trabajando con el hierro y el hierro hay que entenderlo, el hierro no se dobla de cualquier manera. Uh-huh. Ahí tiene sus límites y en caliente pues parece mentira todo, uh-huh. todo lo que se puede hacer con él. Total, tiene un atractivo especial, lo que más disfruto yo haciendo trabajo de forja. Usted ha llegado a hacer también hasta llaveros con la imagen del Che Guevara, por ejemplo. Ah, bueno, sí, una moneda que me trajo usted encargada y me trajo usted unas pocas. Bastante. Ya antes estaba perdido, ¿verdad? Va uno por Cuba y no ve las monedas. Están perdidos, oye, tú me lo has dicho, ¿no? Sí. Porque son muy bonitas, oye, son bonitas. Aparte de las figuras del Che y todo eso, son bonitas, son muy. Pues una grandela de acero inoxidable, lo compraba ahí en Carpiano, en el torno, le ponía la justa plata y la metía a presión. Y la repasaba. La ponía. ¿Y cuándo va a ser la próxima exposición y de qué? Pues yo no tengo ahora mismo planes. Hombre, me gustaría hacer cosas, es que no tengo muchas ganas de hacer nada. Depende, eso no lo digo yo ahora, pero a lo mejor mañana me da entonces, de picar también. Si no tiene ganas de hacer nada, una de las cosas que siempre se pregunta ahora, que ya está usted jubilado, ¿a qué dedica el tiempo libre? A los nietos, a paseitos, a ver la tele, los vídeos y eso. Uh-huh. Música también. Sí. Yo no me aburro. Y me distraigo muy rico, sobre todo con mis nietos, más que nada, con mi gente, en fin. O sea, en la calle salgo, doy un paseíto, y ya. Un poquito hacer lo que no he podido hacer antes, a gusto y con tiempo y tranquilo. Y no sé si es usted un gran aficionado o algún. Alguna historia tengo yo por ahí en mi mente de que a usted le gusta mucho la música mexicana, ¿no? Ah, hombre, pues sí, pues sí. O sea, si yo le digo, hey, Jalisco, no te rajes, ¿usted qué sale diciendo? Me sale del alma. ¿Cómo le viene eso de esa afición? Quizás por la juventud, ¿no? Que escuchaba. Alma Obo, sí, sí. Oye, que últimamente, yo no sé cómo está, de tiempo que no lo veo.
pero tiene un soniquete, un de eso, lo hace muy bien. Uh-huh. A su forma, él tiene una cosa, pero lo hace muy bonito. Pero usted también, ¿no? Canta. Yo canto, pero yo, para eso tengo que estar un poquito... entonado, ¿no? Entonado, ambientadito. O sea, usted te puede cantar a la Yangue Rancho Grande. Casi todo lo que... En fin. Entonces le gusta a usted el cine mexicano, ¿no? Sí, me gusta, sobre todo por las canciones, las historias, las canciones de Alejo Negrete, Pedro Infante, Acevedo Mejía también tiene alguna, Antonio Aguilar, Antonio Badú, hay unos pocos aquellos tiempos. Uh-huh. Las películas están todas por ahí en blanco y negro en YouTube. Sí, entonces las emite la antigua Galavisión, que ahora se llama el Canal de las Estrellas, las siguen emitiendo. Ajá. Sí. Lo que pasa es que eso está en canales de pago. Ajá. No, está en YouTube, está en todas. Bueno, Lucas, en una de las preguntas, ya casi finalizando, que se le pregunta a la mayoría de los entrevistados, ¿cómo ve usted la Chipiona de hoy y el futuro que puede tener Chipiona de aquí en adelante? El futuro... Bien, ¿no? Turismo creo que no va a caer, que es una de las piezas. En la agricultura creo que sí, porque están ahí las competencias de Marruecos y de todo eso. Está todo sentenciado, me parece. Uh-huh. Esto no es un país ya para agricultores. Está más en lo justo y poco. Y vamos, un futuro que... Yo creo que un futuro. Tiene proyectos ahí de urbanizaciones, proyectos. Yo veo el futuro, lo que pasa es que eso se va todo en un momento dado, en una ría como la de Valencia, por ejemplo. Se va, ¿no? O cualquier catástrofe, cualquier cosa, cualquier guerra, que también es muy posible. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero vamos, yo creo que va bien, por lo menos tiene pinta de ir bien. Ahora cualquier imprevisto de eso lo puede tirar todo al garete, va todo al garete. Pues esperemos que no. Hombre, esperemos que no, como toca madera, ¿no? Bueno, Lucas, muchas gracias por haber venido al Tiempo Vuela.